Vale. Tengo que ir a por Scorpion, pero llevo sin ver a Tía May desde el incendio. Creo que puedo parar un minuto en vestir. Unos fugitivos han secuestrado un autobús urbano. Necesitamos agentes en Koreatown. Hola, MJ, ¿qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no viene a cuento, pero ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transbordador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillano. Aquí. Hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh! ¡Déjame! Vaya. Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, ¿y tú? Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por May. ¡Calla! Menudo recado. ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. No puedo volver.
Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el grandullón? Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. ¿Qué era eso? ¡Deprisa! Se me va a la cima. Debería poder saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado? Gasa, yodo, pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos lo son. Y están de vuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos. ¿Quién es? ¡Vaya! Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Gasa, yodo, pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos lo son. Y están de nuestra parte. ¡Lo he oído! ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos. Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que decirnos dónde y cuándo enviáis los mensajes. Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. No tengo ese informe. ¿Por qué quieren los pejameros destruir los centros de ayuda? Tiene que ver con los... Quieren encontrarlo de mí. Es que no puede proteger la ciudad. Menudo, joder. Mientras dejen quedar arma, nos encontremos en el agua. Ya, ya. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. Venga, a ver qué encontramos. Otra tienda con material. Kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? He de esquivar al tirador. ¡Suministros! Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. Ese tío es enorme. Ahí está la apisonadora explosiva. Rutas y horarios de los suministros. ¡Ya! ¡Gas Casal! Caballeros, lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. ¿Pero qué? Ve a ver. Ahora. No creo que me haya visto. Tengo. ¡Seas quien seas! ¡Sal! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel. ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con tu cara. ¡Sal! ¡Y pienso que no te aplastaré! Por favor, no me veas, no me veas. ¿Dónde está? Thank you.
No creo que me haya visto. Tengo que ir. ¡Seas quien seas! ¡Sal! ¡No me hagas perder el tiempo! ¿Ahora jugamos con las luces? ¡Yo voy a jugar con tu cara! ¡Sal! ¡Prometo que no te aplastaré! ¡Por favor, no me veas! ¡No me veas! Solo puedo pasar por donde está él. ¡Venga, sal! ¡De una vez! ¡Esto es innecesario! Un momento. Solo puedo pasar por donde está él. ¡Venga, sal! ¡De una vez! Un momento. ¡Esto es innecesario! Que despeje la apertura. ¡Lo aplastaré cuando te encuentre! ¡Vamos, vamos! ¡Aguja en un pajar! Oh, ¡odio los pajares! He de decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya!
¡Ayuda! ¡Déjale en paz! La cagaste, chaval. No puedes ir empujando a la gente. ¿O qué? ¿Así? Los vale. Tiene bien puestos. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. Wow. ¿Quieres que te arre? Nada, paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo, ¿estás bien? No te preocupes, pero tengo que contarte un par de cosas. Muy bien, Miles. Échale un ojo a Festín. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro. Ya, te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. Yuri, ya sé qué trama Rhino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. Aquí Control de Sable. Informen de estado en Gramercy. Puesto de observación establecido. Situación normal. Cada vez más oyentes advierten que los agentes de Sable, que debían protegernos, se están comportando como un ejército invasor. Pero oigámoslo de uno de ellos. Adelante. No me dejan entrar en mi edificio. Al parecer está en cuarentena. Yo les digo que me dejen entrar y que no saldré de ahí. Y me apuntan con sus armas. Me han echado como un delincuente. Oyente, me parece indignante. Le prometo que informaré a las autoridades pertinentes. Las emergencias no permiten la revocación de los derechos humanos. Tal vez los funcionarios a los que haya votado no velen por usted, pero J. Jonah Jameson lo hará.
Tenemos una toma de rehenes en un autobús. Necesitamos agentes en Gunfaker. Cambio. ¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! ¡No hay nadie de mi tamaño, Oak! A lo mejor podríamos, no sé, ¿hablarlo? Rino, ¿a qué vienes con mal equipo? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! El fin justifica los medios, Oak. Como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? ¡La libertad! ¡Se acabó el traje! ¡Se acabó Rino! Vaya, a mí me gustaba el traje. ¿Es tan resultón? Podrías estar contento. Sin el traje, te daré ventaja. Pero dejaremos de tener estas charlas tan agradables. ¡Eres divertido, Valenki! ¡Casi me da pena tener que destruir tu cara! ¡Casi! ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! ¡No! ¡Eres gracioso! ¡Eh, Rino! ¡Imagínate que soy el capitalismo y a... Vale, Rino. Acabemos con esto. No envíes a un bebé de 8 toneladas a hacer el trabajo de un hombre. Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Obligarle que se rindiera? Sí, Gargan. Es justo lo que habría hecho. Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los 6 sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos una manta con su cadáver. ¡Por favor, me des vergüenza ajena! Tengo que bajar a Scorpion al suelo con mis artilugios. ¡A por él, idiota! ¡A por él! ¡Ven aquí y echa una mano! ¡Tíos! ¡No hace falta que os peleéis por mí! Rino, le van a quitar el traje. ¿Qué te ha prometido Octavius, Scorpion? ¡Dinero! Gargan no tiene principios. ¡Pelea por dinero! ¡Le arrancaría la máscara a Spider-Man gratis! ¡El dinero es el extra! ¡Ah!
Si fracasamos por tu culpa, Gargan, sabrás el dolor que este traje puede infligir. Tu prueba, Rojeras. A lo mejor te saco del traje yo mismo. Empiezo a pensar que no me necesitáis. ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? ¡Deja de bloquearme de una vez! ¿Estás tonto? ¡Sí! ¡Para la radio! Scorpion ha caído. Esta es la mía. ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias. Vale, Yuri, 4 menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Déjame a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Pete, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme, averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cubras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista.
Electro intenta destruir nuestra red eléctrica. Vulture desata el caos desde el cielo. Y Spider-Man se enzarza con ellos en una pelea de niños en el corazón de nuestra ciudad. Solo que su rabieta deja muerte y destrucción a su paso. A menudo me preguntan, ¿por qué gente tan peligrosa tiene superpoderes? ¿Por qué no tú, Jonah? Bueno, claro que he contemplado la idea de recurrir a la ciencia para obtener poderes y protegeros de una forma más práctica. Pero después de pensarlo detenidamente, decidí oponerme. El poder nos corrompe. Como hombre del pueblo que soy, prefiero seguir entre la gente normal y trabajadora de Nueva York. Así que me limitaré a ayudar con mi programa de radio, mi imperio editorial y mi enorme riqueza personal. ¡No me dé las gracias! Es la labor de un hombre del pueblo. Vale, MJ, estoy bastante cerca. Avísame si tienes problemas. Gracias, Pete. Deséame suerte. Vale. El ático de Norman está arriba. Pero el ascensor está bloqueado. Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad. No saldrá de esta. Lo aplastarán en las próximas elecciones. Quizá. He visto a Osborne salir de cosas peores. Es una cucaracha. Ahí está la sala de seguridad. Pero el guardia me verá si entro. Los vecinos están cabreados. Quizá puedan servirme de distracción. Restringido, señora. Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga. No te acerques a la recepción. Ha estado estornudando un montón. ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir. ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña. Lo sabía. Menudo trato de favor. Venga ya. Tiene un nuevo y sofisticado sistema instalado en la sala de seguridad. No hace falta buscar, dicen. Y bueno, es el alcalde. Definitivamente. Lo siento, la sala de seguridad está restringida. Me he dejado el estúpido inhalador arriba. He oído que te dejan subir en circunstancias especiales. Una urgencia médica podría serlo. ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad. Eso bastará. Mierda. Jerry, ven aquí, tenemos un problema. ¡Venga ya! ¡No puedo respirar! ¡Tengo que subir! La sala de seguridad está abierta. Solo tengo que colarme sin ser vista. Por favor, mantengan la calma. Sable International casi ha terminado la inspección. ¡Eso me... Hola. A algunos agentes de Sable les encantará conocer. Tiene que te vas. Ahora estamos al mando. Vale, ya me voy. Tus cabezas cuadradas. Alto y claro, área de... Atención, creo que no estamos solos. Despejado, control. Falsa alarma. Un edificio de millones de dólares con un ancho de banda de 1995. De vergüenza. Me gusta este cacharro. Tengo que darle la vuelta. Barrido completado. Despejado. Buen chico. Seguro que Sable ofrece indemnización. El control del ascensor está en la sala de seguridad, junto a la gente de Sable.
Mary Jane Watson, superespía. Ahora desbloquear el ascensor. Ha funcionado. Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado. Hora de subir. Ascensor al ático. Eso es. No. ¡Esperad! Ascensor al ático. Eso es. Norman y Sable, justo a tiempo. ¡Maldito botón inútil! Los guardias de Norman se han ido. Si esconde algo aquí, lo encontraré. Aviso. Activando puertas contra incendios. Iniciando autodiagnóstico. Revistas científicas hablando de el problema de Spider-Man. Es raro que haya una industria artesanal centrada en explicarlo. MJ, hay más actividad de Sable por ahí abajo. Estarán trasladando a Norman. Temo que me hayan visto. Puede que yo haya tenido algo que ver. Mantén las distancias. Debería valer por ahora. Puertas cerradas hasta que acabe la comprobación. ¿Qué es esto? Vaya, esta máscara es increíble. ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va. Un diagrama para un prototipo de máscara de combate. Puede revelar debilidades estructurales. Norman dice adiós a su hijo. Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado. ¿Por qué tanto drama por un viaje a Europa? Es un diagrama de un prototipo de combate.
teclado numérico tras el retrato familiar. A Norman le gustan las pelis de espías. He de encontrar el código para el teclado. Los planos del apartamento. Hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar. ¿Quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en Manhattan? Factura de una cerradura con teclado numérico. Han usado el último día de Harry como código. Debe de ser cuando fue a Europa. Norman podría volver en cualquier momento. Debo encontrar el código del panel. El último día de Harry. Sé que se marchó el verano pasado, pero ¿fue en julio o en agosto? Harry escribía un diario. ¿Lo apuntaría ahí? Ah, me había olvidado de esto. Los Osborne tienen un blasón y un lema. Pax in bello. Paz en la guerra. Tengo que recordarlo si alguna vez escribo un libro sobre esto. A ver al doctor Michaels para la última inyección antes del viaje. Oye, Dios, a Pete y a mí nos encantaba venir aquí a ver pelis cuando éramos niños. No tenía nada que ver con Queens. Pero Harry, curiosamente, iba siempre a contar. Vaya, hacía tiempo que no oía la voz de Harry. Se le nota cansado. Más vale que el diario siga aquí. Debo registrar su habitación. La habitación de Harry. Está cerrada. Me pregunto dónde esconderá la llave. Feliz cumpleaños, cariño. Siento el retraso. Ha sido un mes ajetreado. Te echo de menos, Em. El diagnóstico terminal de Emily. Sabía que estaba enferma, pero no que era genético. ¿Se haría Harry las pruebas? Esto es adorable. Norman conserva sus chapas de todas sus campañas. Hay una de la junta escolar y ha dejado espacio para más. ¿Ampliando miras, Norman? Norman y Otto. Vaya, parece que eran íntimos. ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? La madre de Harry, Emily. Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan, pero igual tenía razón. ¡Bingo! Fijo que es la llave del cuarto de Harry. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? El diario de Harry. La última entrada es del 18 de julio. Será el código de la habitación. No deberíamos precipitarnos sin un plan. ¿Vosotros? Tú te quedas aquí.
El antisuero está listo y voy a supervisar la producción. Quedarás totalmente desprotegido sin mí. Estoy totalmente desprotegido contigo. Voy solo. Fin de la discusión. Equipo 2 a la espera. Voy a tomar aire. Pete, la cura de Norman está lista. Va hacia el laboratorio ahora mismo. ¿Puedes seguirle? No sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate. Casi tengo la ubicación. Vale, 18 de julio. ¡Bingo! Muy turbio. He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo. Debe de haber algo por aquí. Parece que a Norman le va el rollo de científico loco. Vaya, Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado. Parece que Norman rastrea los movimientos del Aquí, despliegue de tropas de Sable. Están apostados por toda la ciudad. Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto. Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. Las historias clínicas de Emily y de Harry desarrollaron el GR-27 para tratarlos. El aliento del diablo es la cura fallida de Norman para su propia familia. ¿Arañas? ¿Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter? Las etiquetas de estas jaulas. Bioelectroginesis. Camuflaje óptico. ¿Qué demonios intenta crear? La radiografía de un niño. Pero no es de Harry ni de Emily. ¿Quién es? ¿Esa aura alrededor? ¿Es Martin Lee? Las historias clínicas de Emily y de Harry desarrollaron el GR-27 para tratarlos. Norman Osborn, registro del GR-27. El proyecto se ha ido al garete. El GR-27 es una cura. Parece un mapa del Upper West Side. El Dr. Michaels estuvo en este edificio de Oscorp. Estoy buscando un edificio de Oscorp. Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. Creo que no he elegido bien los parámetros. Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. No. Solo es una patrulla de Sable. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. No. Solo es una patrulla de... La ubicación del laboratorio estará donde coincidan las tres cosas.
Bravo, bravo, bravo. Ninguna coincide con la ruta de... Bien, esta coincide con la ruta del Dr. Michaels. Edificios comerciales. Vaya, queda edificios de registro. Dr. Strom... No es un experto. Nada del Dr. Vanader. El Dr. Michaels dirige el equipo del Aliento del Diablo. GR-27 es el nombre en clave para el Aliento del Diablo. ¡Bingo! La décima con Cathedral. ¿No es? Lo sabía. Décima con Cathedral. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR-27, el incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y ya estamos. Estaré justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. Creía que esto era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Qué padre! ¡Corre! Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¡No! ¿Quién va? Venga, venga, venga. ¡Mierda! Alerta máxima, tenemos un intruso. Pete, tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? ¡A dos calles! ¡Avísame y voy! Bien, mantén el motor encendido. Vale, lo inspeccionaré. Control, he visto algo. He de despejar el balcón. ¡Eh! Espera, tenemos. Pete, ¿estás ahí? Estoy saliendo del ex. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina noroeste. Vale, Pete, ¿listo? ¡Un momento! ¡Espera! ¡Tarde! ¡Te toca! ¡Ah!
Estás chalada. Y tú eres asombroso. Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee, y el doctor Octavius. Lo sé. ¿Todo es culpa mía? No, otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Seguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Lee y Otto y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale, Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y Cathedral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro.
Infantería, informen de situación en Lenox Hill. Puesto de observación activo, atentos al objetivo prioritario. Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir allí al laboratorio. A noquear francotiradores. Deshacerme rápido de los demonios antes de que Lee consiga el antisuero. Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir allí al laboratorio. A noquear francotiradores. Tengo que deshacerme rápido de los demonios antes de que Lee consiga el antisuero.
mejor será ocuparme de ellos con sigilo. Derribar esa torre. Los demonios han acabado con Seymour. Lee está en pie de guerra. Aquí. No van a encargarse de nada. Estás avisado, superhéroe. Sable cumple con su palabra. No creo que quieran formar equipo. Hasta las narices de que acabes con nuestros agentes, Spider-Man. ¿Creéis que he sido yo? Tienes que estar de coña. Ojalá Sable me diera un respiro. Deberíamos estar en el mismo bando. ¡Granada!
Demonios y Sable despachados. Tengo que seguir allí. ¿Por qué eres tan pesado? Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo guay? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Muy bien tener amigos. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. No hay otro camino. Esto es entre Osborn y yo. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa. ¡Por lo que me hizo Osborn! ¡Eres más que tu pasado! ¡No permitas que te controle! He intentado ser el orgullo de mis padres. ¡Hacer honor a su legado! Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. El dolor de Lee, su ira, están alimentando su poder.
Es la única muestra. ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. Esto no te devolverá a tus padres. ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin. No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! Y no la tendrá a menos que pares ahora. ¡No pararé nunca! ¡Basta! ¡Martin! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Osborn, debes sufrir! ¡Sé que puedes vencer al demonio, Martin! Es grande, muy grande. Mi voluntad es mayor que la tuya. Eso ya lo veo. ¡Puedo rendirme! ¡Ya casi está!
Osborn debe pagar. Lo sé. Pero esta no es la manera, Martín. ¿Te imaginas lo satisfactoria que es? ¿Listo para el acto final? Oye. ¿Dónde está Otto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. No, no, al hospital no. A Festín. Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo, pero haré lo que pueda. Trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada. Gracias. Agradécemelo, no muriéndote. Oh, Dios mío. Vivirá. Debe descansar. ¡Despacio! ¿Dónde está May? Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. Tiene el antisuero. No sé si puedo vencerle.
Puede que no. Quizá Spider-Man necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, Tigre. Esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. ¡Ah! ¡Ah! Es verdad. Diseñé la interfaz neural, así que puedo destruirla. Algo habrá en el laboratorio que me sirva. Aquí Control de Table, solicitando actualización de Bowery. Control, estamos persiguiendo a un vehículo fugitivo. Echaré de menos a ti y a tu escuadrón.
desgracia, el escuadrón letal se... Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡No! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! Venga, la verdad. ¿La verdad? Muy bien. La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí. La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú. ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! Otto, llevas toda tu vida ayudando a los demás. Te enfrentas al hombre equivocado. Pero como quien. ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Suero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tienes que perderlo todo! ¡Tienes un nuevo traje! ¡No te ayudarás!
¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tienen que perderlo todo! Veo que tienes un nuevo traje. ¡No plantará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! ¡Vamos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¿Cuánto te paga Osborn por protegerle? ¡No lo estoy protegiendo! ¡Solo quiero salvar la ciudad! ¡Perder el tiempo! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Basta de juegos!
menuda decepción, Parker. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡Nunca lo entenderá! ¡No ha sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! ¡Piensa en el hombre que eras! Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! ¡Odio que me obligues a hacer esto! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. ¡Estoy de... ¡de acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuelo! Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Darte la espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter.
Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas. Haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen! ¡Se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿No lo recuerdas? Y además, te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter. Aunque sea lo que más me duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas, quizá un día. ¿Y si lo usamos para curar a alguien ahora? Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes.
¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada. Enhorabuena. Gracias. Sabía que podrías. ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? No, oh, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. ¿Mm? Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno, el pollo al curry te queda genial. Lo sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Thank you.
Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete. Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que me han estado pasando cosas raras en el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas no, de... No es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Faltaba tan poco. Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Te quiero, hijo.